Hola amigos de Locos por el Car Audio. Este Aveo modelo 2010 ya lo habíamos grabado en un evento de Hidalgo, pero como todo loco por el Car Audio, el dueño no se ha quedado quieto, ya le cambió la batería, le hicieron el Big Tree, ahí se alcanza a ver el cable rojo que le montaron para la corriente del alternador a la batería en calibre 0. Ahí se ve el cambio. El sistema eléctrico es el original, el alternador es original, nada más cambiaron la batería por una de la marca Optima. También la caja acústica la cambiaron, ahora ya es más grande. Este es el amplificador, es un Crossfire que está conectado a un NOM, al par de subwoofers de 12 pulgadas de la marca Carbon Audio. Y este amplificador son Magus de 4 canales, él es el que se encarga de alimentar los dos sets de medios de la marca Orion. Aquí están los tweeters y los medios que son de la serie Cobalt de Orion. Aquí está la caja acústica, ya es más grande, le hicieron un port más grande. De hecho, me parece que sí hubo gente que comentó que como que le hacía falta caja a ese par de subwoofers de la última vez que lo grabamos. Y pues yo creo que los escucharon porque ya le cambiaron la caja, le hicieron más grande. Ahorita vamos a probarlo a ver qué tal se escucha. Y ahí están un par de ports en la sombrerera para poder conectar la cajuela con la cabina. Y aquí en las puertas delanteras también le hicieron la instalación de unos tweeters Orion y sus medios de 6.5 pulgadas, también de la serie Cobalt, igual que los de la puerta de atrás. La unidad principal que le montaron es una Alpine, ahí se alcanza a ver el modelo CDE-172BT. Y ahora sí ya Adrián, el propietario, va a encenderlo para que se den una idea de cómo suena este sistema de sonido. Me comenta Adrián, el propietario de este Aveo, que ya tiene invertidos poquito más de 30,000 pesos en el equipo de sonido que trae actualmente su vehículo.